¡Feliz año nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo aquí bordandito ya. Aún todo el mundo está durmiendo y yo estoy aquí la mar de tranquilita. Es mi hora preferida para bordar, la verdad. Cuando aún no puedo ni moverme porque si no haría ruido. Y nada, digo, voy a felicitarles el año el primer día con un borda conmigo. Aquí estoy con el sal del calendario, que en verdad tendría que estar terminado. Pero bueno, poco a poco ya me queda noviembre, acabar octubre y ya a ver si en una semanita acabo diciembre. Bueno, hablando de terminar cositas, últimamente he tenido conversaciones muy chulas con mucha gente de la comunidad sobre punto de cruz, nuevos proyectos. Ay, se me ha liado aquí. Y si hay una cosa que coincidimos muchas, es el aprendizaje que hemos tenido este año de no acumular tantas labores empezadas. La verdad es que ya hace mucho que lo estoy diciendo, pero luego nunca lo cumplo. Igual que también he escuchado mucha gente que dice, este año no me voy a apuntar a ningún sal porque quiero hacer todo lo que tengo pendiente. Yo creo que es que todas decimos lo mismo, pero luego cuesta mucho cumplirlo. Pero sí que es cierto que yo ahora mismo tengo este trabajito que lo quiero terminar, o sea, no estoy, solo estoy con este. Luego voy a terminar el sal, cuando termine este voy a terminar el sal de Lidia, que también me queda un poquito por acabarlo, y ya habré terminado estas dos labores y empiezo con el de Clara Mallada, el de Avenger and Lace, que ya lo tengo, bueno, le di, nada, 10 puntaditas, un cuadrito de 10x10 para empezarlo. Tengo la organización que os puse en Facebook en una fotografía, que bueno, os grabaré un vídeo de cómo lo he hecho. Me quiero hacer mañana una bolsita también para ese proyecto. Bueno, ya empiezo a decir cosas que quiero hacer. Pero no, creo que este tema, lo digo en serio, este tema de organizarte mejor las labores y no tener tantas cosas empezadas es importante si has sentido lo que yo, ¿no? De ese agobio de no avanzo nada. Es la sensación es de no avanzo nada. Que sí, que yo ahora a final de año estoy viendo todos los frutos, ¿no? De haber bordado tanto durante 2019. Aunque no lo haya terminado, ya voy terminando todas las labores ahora de golpe, ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido 100% lo que yo quería. Así que nada, mi idea este año es tener una labor grande, como son los castellers, que por cierto me voy a apuntar. El costurero de Merce en su grupo de Facebook tiene como un apartado de bueno, un grupo para hacer UFOs, ¿no? Y entonces me ha dicho, únete, digo, y así te animarás al día uno de cada mes tener que subir los avances. Y sí, lo voy a hacer con el de los castellers, a ver si así me animo y el día uno tengo al menos un pequeño avance que enseñar. Ese será como la labor grande. Y luego quiero tener un sal que hago con unas amigas, con las mismas que hice este calendario, que empezamos a hacer un gráfico que seguro que lo conoceréis. Es la tela es negra y es una máquina de coser en blanco. Lo propusieron y la verdad es que me parece precioso. Y luego, pues la labor que sea entre manos, pues si ahora tiene que ser el Avenger and Lace, luego intentaré hacer el Mirabilia, pero entre estas tres me encantaría moverme y no tener más. Yo creo que así sí que voy a anotar avances. Y bueno, espero que hayáis pasado unas buenas navidades. Yo no os podéis imaginar lo que he comido, madre mía. Entre Ferrero Rocher, polvorones, los roscos de vino con el café que me encantan. Ay, madre mía, en Nochebuena cené una de mis carnes preferidas, que es el cordero, pero es que al día siguiente, en Navidad, de sorpresa, me encontré de segundo plato pato, que es, me encanta el pato.
Y bueno. Impresionante. Llevo unas navidades de comida que vamos. Cuando lo traduzco a todo lo que voy a tener que correr o ponerme en la máquina del gimnasio, en la elíptica, no me quiero imaginar lo que tengo que darle a esas máquinas para perder todo lo que he ganado. Pero bueno, que todo sea eso. Ante todo, salud y felicidad. Me lo he pasado muy bien. He estado con familia que hacía tiempo que veía eso de que bajan un día y les puedes saludar, tomar un café, pero no hablar tranquilamente. El día de Navidad me dieron en la mesa a las 9 de la noche, pero para mí eso es maravilloso y es el mejor regalo de Navidad. Ni mirabilias, ni hilos, ni nada. El estar con la familia y con la gente que te quiere es lo mejor. Y bueno, ayer estuve repasando, porque hace un montón que no miraba mensajes, y tengo algunos mensajillos que comentar. Este 2020 pues voy a seguir con la dinámica de ir contestando en los Borda conmigo. Creo que es una manera muy buena de interactuar con vosotras y bueno, de charlar un ratito. También hay preguntas que a lo mejor les puede servir a otras personas. Perdonadme por la voz si me notáis un poco rara, pero es que llevo un trancazo. No, no os lo podéis imaginar cómo he acabado el año con fiebre. Bueno, fatal. Ayer estaba en el médico. Así que bueno, si me notáis un poquito la voz rara es por eso, porque hablo más con la nariz que con la voz. A ver, primer comentario. Las creaciones de Ana, mi Anita, me dice: hola guapa, ¿qué me gustaría a mí saber coser? Qué torpe soy con la máquina. El costurero ese de tres partes va a ser. Voy a ver en 2020 si me pongo las pilas y pierdo el miedo a la máquina. Y me atrevo a hacerlo. Todo muy bonito, Liz. Un besote. Bueno, Anita. Anita y a todo el mundo que me ha escrito pidiendo el tutorial de ese costurero, lo voy a intentar subir, ¿vale? Lo que pasa es que ese costurero necesito que me prepare el kit mi profesora, porque tiene un material, el material que va en las dos bandas, digamos, para coger los tres estuchitos, es un material muy extraño. No sé ni cómo se llama la tela ni el material porque es muy durito. Ya le pediré que me prepare un kit para hacer otro, ¿vale? Y le preguntaré exactamente qué tipo de tela es y demás. Aunque lo podréis comprar en su web, pero bueno, yo igualmente para aquellas que quieran comprar simplemente ese trozo de tela, se lo preguntaré cómo se llama e intentaré reproducir el mismo que tengo yo. Y subir el tutorial, ¿vale? Pero sobre todo, calma, porque yo creo que es el mensaje que más he recibido esta última semana. Por favor, sube el tutorial del costurero. Pues ya lo subiré. La verdad es que es un costurero muy, muy bonito. Que bueno, es que es una cantidad de gente que le gusta. Es que allí mismo en clase, somos, bueno, en mi grupo, en mis dos grupos, unas 20 personas como mucho, ¿vale? Pero es que va entrando gente nueva y gente nueva que entra que se enamora enseguida de que nos lo ve y también lo quiere hacer. Así que bueno, no me extraña vuestro enamoramiento, yo también lo sufrí y por eso me lo hice enseguida. Me costó, ¿eh? Me costó mucho porque esa parte lateral de unir las tres piezas cuesta bastante porque, y como os digo, el material de al lado es muy gordito. Y encima tienes que estar atenta de que no se te escape toda la tela y encima qué cosas la parte de del medio. Bueno, ahí me costó, tuve que deshacer y hacer un montón de veces. Pero bueno, a ver si ahora que tengo más práctica, porque eso fue, ya ves, la segunda cosita que hice. O sea que si lo hice yo, lo puede hacer todo el mundo. A ver, ¿qué más? Rocío Curras Carmona me dice, precioso todo, Liz, me encanta. Una pregunta, ¿cuándo empezarás con los amigurumis? A esa chica le contesté y le puse cuando el día tenga 48 horas, no me da la vida para ponerme con amigurumis. Y es como lo del punto de cruz que os he explicado. Necesito centrarme y necesito controlar mis ansias de querer hacer todo y de querer aprender todo y ser más consciente del tiempo que tengo con las labores y con todo en general. Entonces, bueno. Amigurumis, creo que es demasiado complicado para mí
pésima experiencia, porque es que no puedo decir ni mi poca experiencia porque no tengo. Pero bueno, poquito a poco, yo estoy haciendo ahora una bufandita como puedo, en punto bajo, que es lo único que sé hacer de momento. Cuando eso me salga perfecto, que si os digo la verdad, le dedico una hora a la semana, que es el domingo sobre las 8 de la tarde, a hacerlo, o sea, imaginar el poco tiempo que tengo, pues cuando eso me salga perfecto yo ya daré otro pasito, y otro pasito, y otro pasito. Entonces, bueno, ya veremos cuando llega eso, pero de momento no puedo. A ver, Mari Montilla me dice, disculpa Liz, ¿cómo yo haría para conseguir la cajita Sulky y los metálicos y los hilos metálicos de las bobinas? Si puedes darme información de cómo conseguirlo, te lo agradecería. Vale, supongo, Mari, que te refieres a los hilos Gutermann, los Sulky y los metálicos que enseñé en los regalitos de Navidad. Pues esos son de Amazon, están en Amazon. O sea, si ponéis hilos Gutermann, os saldrán un montón de cajitas, hay de muchos colores, hay de colores sólidos, brillantes, bueno, hay un montón. Así que me los compró mi marido por Amazon, porque lo sé, porque nos intercambiamos un email, él me envió uno a mí y uno a él, con un montón de enlaces de Amazon de cosas que nos gustaban. Y entre ellos yo le puse estos y bueno, la sorpresa es que habrá elegido de todo ese listado, ¿no? Pero sí, es de Amazon. A ver, Wendy me dice, mi recomendación para las que quieran iniciar en el crochet es calentar con ejercicios rápidos las manos y al finalizar igual, para evitar que le duelan y también no mojarse después, como las manos están calientes por estar tejiendo, el agua fría hace doler los músculos. Ah, vale. A ver, lo que nos está diciendo es que antes de ponernos a... Porque yo me he quejado alguna vez que me duelen las manos cuando hago crochet, ¿no? Yo tengo problemillas con las manos y en punto de cruz no tengo ningún problema, pero en cuanto cojo costura o hago crochet me duele un poquito. Entonces ella lo que dice es que lo que podemos hacer es unos ejercicios de calentamiento antes, ¿vale? Mover las manos, los dedos, estirarlas y demás. Y luego, sobre todo, pues que cuando acabemos de... Como tenemos los músculos calientes, digamos, bordado, pues no mojarnos las manos. Bueno, pues muchas gracias, Wendy, por el consejo, lo tendré en cuenta. A ver, ¿qué más? Puef Hall, si te sirve, también tienes que poner cuidado en cuánta tensión pones en los puntos. Lo que te recomiendo es que comiences dejándolo muy flojo y así hasta que logres hacerlo parejo. Cuando logres eso, comienza apretándolo poco a poco hasta que logres sentir cuánta tensión necesitas en cada punto para tener el resultado deseado. Como bien has dicho, es cuestión de práctica. Bueno, pues muchas gracias. También otro consejito más de crochet. La verdad es que yo el problema máximo que tengo con el crochet es ese, la tensión del hilo. Me cuesta muchísimo, pero muchísimo, porque bueno, es como que a veces tengo el hilo muy tenso y luego lo tengo demasiado suelto, entonces me queda digamos un punto muy suelto y al otro muy estrecho, y eso me cuesta muchísimo. Y si los dejo todos sueltos parece como que no está bien hecho, no sé, es... Pero bueno, como tú bien dices, es cuestión de práctica. Ya llegará el momento de que lo pueda hacer. ¿Qué más? ¿Qué me pone Ada sin alas? Liz, utiliza marcadores, pon siempre uno al principio de la fila y al final. Así siempre harán las filas iguales y el mismo número de puntos. A mí me pasaba también. Bueno, como veis, casi todos los comentarios son del tema, bueno, del último vídeo que subí de crochet, que bueno, es que no se puede decir ni vídeo de crochet. Simplemente es, pues bueno, mis minis avances y las lanitas que me he comprado para hacer mis primeros pinitos. Pero bueno, os agradezco mucho todos estos consejos y ya está. En verdad, no he mirado más comentarios, estoy muy, muy desaparecida del mundo comentarios, porque también sé que mucha gente me ha escrito por el Messenger, pero es que tengo más de 50 mensajes y no tengo tiempo para ponerme. Hay veces en el metro que me puedo poner un ratito, 20 minutitos a contestar, pero hay veces que no. Así que nada, chicas,
que hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente os quería dar una feliz entrada de año. Habrán bordas conmigo durante este 2020, por supuesto. Poquito a poco iré subiendo, a lo mejor no semanalmente, pero sí quincenalmente. Si queréis tratar, había pensado que podríamos tratar en los borda conmigo un tema en concreto, ¿vale? Por ejemplo, hablar, no sé, de lo que es la amistad, de lo que es el amor, de lo que, no sé, de productos de limpieza, de cosas que nos entretengan a todas, que nos gusten a todas, de comidas, de hobbies, de, no sé, como si estuviéramos tomando un café. ¿De qué hablaríamos, no? Porque yo, por ejemplo, tengo un grupo de Punto de Cruz ahora, buenísimo. Es muy curioso cómo descubres a la gente y te resulta luego maravillosa y que compartes un montón de cosas. Y se supone que es de Punto de Cruz, pero nos liamos a hablar de cada tema. El otro día hablando de lo que es ser madre, otro día hablando de comidas, otro día periprecias que te pasan por la vida, yo qué sé, cosas que a todas nos gusta hablar y a todas nos gusta, bueno, pues que nos entretengan hablando de un tema. Así que nada, si queréis algún tema en concreto que os gustaría hablar y demás, dejármelo en comentarios, ¿vale? Y nada, y en los borda conmigo, pues comentaremos algún temita en concreto. Bueno, voy a intentar avanzar esto. Y nada más, un besito a todo el mundo, feliz 2020, que seáis muy muy felices este año, que lo paséis de lujo, que lo disfrutéis y sobre todo que bordéis mucho. Un besito muy grande, chao.